¿Cómo puede una persona minimizar el estrés durante un proceso migratorio? Primero que nada, asegúrate de que tu abogado te explique cada paso necesario en tu caso de migración. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se puede demorar cada uno de estos pasos? Y recuerda que dependiendo de qué administración esté en el gobierno, eso también afecta el tiempo de espera, así que prepárate mentalmente para que ese tiempo pueda cambiar. ¿Cuáles son las específicas tarifas? No solamente para inmigración, pero también por parte de tu abogado para cada uno de los pasos necesarios para tu trámite. Asegúrate también saber desde un principio si van a haber gastos para un examen médico, si van a haber gastos porque se necesita un reporte de un psicólogo, por ejemplo. Toda esta información, si la sabes desde un principio y se te explica desde un principio, entonces eso minimiza el estrés porque ya desde un principio tú estás mentalmente preparado para los pasos necesarios, los costos necesarios y la espera aproximada que te va a explicar tu abogado.